Necesitas estar bien informado. Aquí comienza el noticiero más importante de todo el estado. Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella. Sin pelos en la lengua, parte de Ser Informativo Noticias. Comenzamos. Las 6 de la mañana con 58 minutos, 6:58. Muy buenos días a todas y muy buenos días a todos. Ya estamos aquí con ustedes, con entusiasmo, buena vibra y muy buenos deseos para todas y todos los que ya nos siguen en esta bonita y grata mañana de viernes 13 de agosto del año 2021. Con ustedes estamos como siempre a través de las frecuencias 96.5 de Stereo Ser, la líder que transmite totalmente en vivo desde la heroica ciudad de Zacatecas, y en enlace con la frecuencia 95.1 FM Cascán, por allá en Calpa. También ya estamos enlazados, conectados con el canal 30.1, totalmente en vivo de Telecer, de televisión abierta, televisión digital terrestre. Lo mismo que en el canal 30.1 del sistema de cable Easy. Y por las plataformas Facebook Telecer 30.1, por el YouTube Telecer Canal 30.1 y desde luego que por GrupoCer.mx. Como siempre se lo digo, todos estos medios enlazados de manera simultánea para llegar hasta los más apartados rincones de la geografía zacatecana y llegar hasta otras entidades federativas vecinas a la nuestra, como lo son Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Jalisco, Guanajuato, entre otras. Y a todo el mundo a través de la internet. Así es de que gracias a quienes nos escuchan por esta vía en el interior del estado, en el interior de la República Mexicana y también por allá en el extranjero. Gracias a nuestros paisanos, gracias a nuestros connacionales por sintonizarnos mañana tras mañana o tarde a tarde. Desde la heroica ciudad de Zacatecas mandamos un saludo muy especial para la señora Lourdes Banda, que no deja de seguirnos. Les recordamos que Sin Pelos en la Lengua es un programa de atención a la problemática social, con noticias, comentarios, entrevistas y crítica. Mucha, pero mucha crítica cuando hay lugar ahí a través de este programa. Está como todas las mañanas, está Javier Torres en la parte técnica del 96.5, Lalo Lozano en el 95.1, FM Cascán, por allá en Jalpa, y Ricardo Suárez del Real con todo el operativo técnico, cámaras, iluminación, switcher, continuidad y demás del canal 30.1 de Telecer. Acá, de este lado en la conducción, su amigo y servidor, Gustavo Goitia, sí, invitándolos e invitándolas como siempre para que permanezcan con nosotros hasta en punto de las 9 de la mañana y se enteren de los últimos acontecimientos. Estas son ahora las vías de contacto que disponemos para toda nuestra audiencia, nuestras exitosas y benditas redes sociales, las líneas telefónicas, la dirección electrónica y también nuestro exitoso centro de mensajes. Adelante. Se escucha por todos lados. Comunícate a nuestras redes sociales. Facebook, Sin Pelos en la Lengua. Déjanos conocerte en las redes de Sin Pelos en la Lengua. Y enseguida las líneas telefónicas que aparecen en sus pantallas, 92-261-57 y el 92-29-96-5. También tenemos la dirección electrónica, sinpelos965, @yahoo.com.mx, y se lo adelantado ya, nuestro exitoso centro de mensajes, el WhatsApp, el 492-146-0193, para que por esta vía nos mande un mensaje de texto, un mensaje de voz, una fotografía o bien un video, y nos diga lo que pasa en su entorno. Acuérdense que si nos callamos no avanzamos, o como luego decimos aquí en el programa, entre más nos agachamos más se nos ve, y si no se quejan, pues luego no se anden quejando.
Vamos a checar cómo está el clima a esta hora de la mañana. En este viernes, 10 grados es la temperatura. El cielo parcialmente nublado, 3% de probabilidad de lluvia, 9 grados. En 9 grados se queda la temperatura mínima de este viernes. Esperamos 24 grados de temperatura máxima para hoy. En estos momentos, la sensación térmica en 10 grados, la humedad en el 89%, la visibilidad sin límites. El viento, muy en calma, muy en calma, 0 kilómetros por hora. El punto de condensación, 8 grados. El índice de los rayos ultravioleta, 8 de 10. El sol esta mañana de fin de semana sale cuando den las 7 de la mañana con 26 minutos y se ocultará cuando den las 8 de la noche con 23 minutos. Para las próximas horas, como siempre se lo decimos, a las 12 del mediodía el cielo se mostrará considerablemente despejado con presencia de algo de nubosidad. A esa hora tendremos solamente 1%. Más tarde, al filo de las 2 de la tarde, andaremos en 23 grados de temperatura. El cielo seguirá despejado, pero también con presencia de nubosidad. A esa hora, 1% de probabilidad de lluvia. Estamos concluyendo prácticamente, amigas y amigos, la semana número 33 de este año. Hoy transcurre el día número 224. Le queda a este año 141 días, nada más. Hoy celebran su santo Ponciano, saludos, felicidades, enhorabuena, Hipólito y también Casino, Ay, ya me imagino ese nombre, Casino, en la iglesia, casándose a propósito. A ver, Casino, ¿aceptas por esposa? Ay, bueno, son los nombres. 7 de la mañana ya, son las 7 de la mañana con 5 minutos. 7 de la mañana, 5 minutos. ¿Cómo está el comportamiento de la pandemia a nivel de nuestro país? Híjole, agárrese, porque los casos han seguido en aumento. No nos la acabamos con esta pandemia. No nos la acabamos con esta pandemia. Nos está sacando más que canas verdes, se lo tengo que decir así, de manera contundente. Y lo que falta, lo que viene, lo que sigue, como luego dicen las autoridades, ¿sí? El programa de vacunación contra el coronavirus empezó, le damos este dato, el 24 de diciembre del año pasado, para su ejecución. Se cuenta con las dosis contratadas a distintas farmacéuticas, ¿sí? Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, CanSino, Sputnik, COVAX, entre otros. El mecanismo de producción, encabezado justamente por la Organización Mundial de la Salud, hasta el día de hoy. Y así va la vacunación. Le vamos a dar datos para que usted los conozca. Ya sabe además que, bueno, se han tenido muchos datos en cuanto a la efectividad, sobre todo de las vacunas, en el tiempo o el tiempo en el cual pueden generar los anticuerpos, ¿verdad? Y el tiempo en el cual muy probablemente podamos necesitar otra dosis, una segunda dosis, una tercera dosis, o bien hoy ya se refiere hasta una cuarta dosis, así como por cada una de las olas que estamos registrando. Estamos en la tercera ola, pero ya en algunas otras naciones se está generando la cuarta ola, poniendo en aprietos otra vez a la población mundial.
Hasta este momento, según lo han informado las autoridades, se tienen ya aplicadas 74.802.779 vacunas. El esquema completo de estas vacunas para cierto sector de la población es nada más de 28.384.141 personas. ¿Sí? Quisiéramos pues avanzar más, y este ha sido el gran tema, ¿no? Como dato de referencia, para el 11 de este mes de agosto, sí lograron aplicarse por primera vez más de 1 millón de vacunas en todo el territorio nacional. Concretamente, 1.031.029 dosis se aplicaron. Así, más o menos, vamos en el avance de la vacuna. Y según la estrategia, ¿no? Según la Estrategia Nacional de Vacunación que la Secretaría de Salud viene aplicando en lo que es, pues, todo el territorio nacional. Pero el día de ayer, justamente el día de ayer, en nuestro país tuvimos un nuevo máximo de contagios a nivel de la República Mexicana. Por eso le decimos que nos está yendo como en feria. Pero ahorita le damos pormenores. Mire, para el día de mañana, sabadito, 14 de agosto, se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para las personas de 30 a 39 años. Mujeres embarazadas, ya lo sabe usted, mayores de 18 años con 9 semanas de gestación. Esto será para los municipios de Apulco, Loreto, Ojo Caliente y Nochistlán de Mejía. ¿Sí? Nochistlán de Mejía. Todos deben de llevar lo que son los documentos que se les solicitan siempre para que no tenga ningún problema a la hora de que las brigadas correcaminos le tengan que aplicar su respectiva dosis. Sí, estamos en lo correcto, ¿verdad, Ricardo? Sí. Loreto, Ojo Caliente y Nochistlán de Mejía. Aquí se aplica nada más una observación para los de 30 a 39. ¿Sí? Para los de 30 a 39. Eso es. Porque luego nos confundimos. ¿Sí? Y en este rango de edades no se aplican a rezagados las vacunas, ni que se le ocurra a usted ir a ver si ya le ponen la segunda dosis, si no tiene más que una, ¿verdad? Y en el caso, pues, en el caso de los de 18 a 29 años, ahora sí, ahí se incluyen las mujeres embarazadas de 18 años en adelante. Esto es para hoy, justamente, y se aplica, déjenme checo aquí, estoy revisando justamente en este momento, en los municipios de General Francisco R. Murguía y Río Grande nada más. Francisco R. Murguía y el municipio de Río Grande para los 18 a 29 y mujeres embarazadas. 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 12 minutos, el tiempo correcto, ¿sí? Bueno, vamos de entrada ya a las noticias platicaditas, desmenuzaditas y llevaditas de la mano, como es el estilo de este espacio, de este programa y de este servidor, y vamos a ir al resumen de Alma Tapia y ahorita
entramos con más pormenores de la pandemia, porque ya emitió la Secretaría de Educación Pública el plan de acción también del retorno, dicen seguro, a las clases. Adelante. Internacional de la Juventud, el gobernador Alejandro Tello entregó el premio estatal de la Juventud a 16 zacatecanos que destacan en arte, ciencia, tecnología, academia, responsabilidad social, medio ambiente, migración y campo. Hoy estamos reconociendo al mérito académico, artístico, cultural, el emprendimiento, vaya, tantas y tantos rubros en los que ustedes se están distinguiendo. Yo espero el día de mañana especializando y, ¿por qué no?, pues siendo, estoy seguro, mujeres y hombres muy exitosos. Lo que necesitamos es que se queden aquí para que realmente Zacatecas pueda desarrollarse. Eso es lo que le ha faltado a nuestra entidad, que los jóvenes o no se vayan a desarrollar otros lados, sino que se queden en su tierra, una tierra que cada día tiene más oportunidades. Las autoridades de seguridad alertaron sobre una modalidad de extorsión en la que desde la línea telefónica 496-153-0938, un grupo de mujeres asegura ser de una empresa encuestadora para obtener datos personales de posibles víctimas. Por cuarto año consecutivo, Zacatecas se coloca en el primer lugar del país en transparencia con 35.9 puntos por encima de la media nacional. De acuerdo a las mediciones de la revista UGOP en su ranking de portales estatales de transparencia 2021. La Secretaría de Seguridad Pública destruyó un puesto de vigilancia y un campamento de un grupo delincuencial en Fresnillo, el cual fue ubicado durante recorridos de vigilancia que realizaba la Policía Estatal Preventiva. Los contagios de COVID-19 siguen a la alza en Zacatecas, pues este jueves 12 de agosto, la Secretaría de Salud reportó 277 nuevos casos, además de 7 decesos. Hasta aquí la información, reportó Alma Tapia. Siete de la mañana con 15 minutos, son las 7 de la mañana con 15 minutos, el tiempo correcto. Y ahora sí, vamos a los datos del SARS-CoV-2 a nivel de nuestro país. Le decíamos sobre un nuevo máximo de casos positivos en toda la República Mexicana. México registró ayer jueves un récord de casos nuevos de COVID-19 al sumar 24.975 contagios en las últimas 24 horas para llegar a un acumulado de 3.045.571 contagios desde que inició la pandemia a finales de febrero del año pasado. La Secretaría de Salud reportó que la cifra de muertes provocadas por esta nueva enfermedad aumentó a 246.811, luego de que se notificaron 608 nuevos decesos respecto a los registrados el día previo. El reporte técnico diario detalla que la epidemia activa del coronavirus en el país está conformada por 146.525 casos de personas que detectaron síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días. La Organización Panamericana de la Salud ha advertido que la mayoría de los casos nuevos registrados en la tercera ola de la epidemia en México son de la variante Delta, identificada por primera vez en India en octubre del año pasado. La Secretaría de Salud detalla también que las entidades federativas que han reportado más de 3.000 casos activos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Guerrero, Puebla, Guanajuato, Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Colima. Respecto a la capacidad hospitalaria a nivel nacional, la dependencia reportó
que el uso de camas generales se mantuvo sin cambios con una ocupación del 54%, mientras que las camas con ventilador para atender a pacientes graves registra una ocupación del 46%. El gobierno federal reportó que así están las cifras, y como le decía, al corte del 11 de agosto se aplicó 1.031.029 vacunas contra el COVID-19 para sumar ya casi los 75 millones. Son 74.802.779 dosis. Este número ya se lo habíamos proporcionado, y así pues las autoridades señalan también que tenemos el 59% de la población mayor de edad que ha sido pues vacunada contra el coronavirus, al menos una dosis. Casi el 60% de población pues vacunada, casi los 75 millones de ciudadanas y ciudadanos que ya han recibido la casi 75 millones ¿sí? de habitantes de este país, ¿sí? que ya tienen pues una dosis al menos de la vacuna. Ahora sí, le informo también que de los 52.624.341 personas vacunadas, 28.384.141 tienen esquema completo de una o dos dosis, dependiendo del tipo de vacuna aplicada. En tanto, la dependencia también ha reportado que 24.240.200 personas con medio esquema. Así está lo de la vacuna en todo el país. Así están los casos. La verdad es que el nuevo máximo sí llama poderosamente la atención. Y bueno, pues aterrizamos en lo de Zacatecas, en cómo están las cifras de los últimos días, o qué digo yo, de los últimos días, de las últimas horas, porque también aquí hemos crecido en los casos. Ayer fueron 277 casos positivos. Registramos también 7 personas que lamentablemente perdieron la vida, y la informo a continuación de manera detallada lo que nos indica en el comunicado emitido por la Secretaría de Salud en cuanto a el comportamiento justamente de la pandemia aquí en la entidad. A recordarles que hoy es viernes y que al cerrar esta semana, el doctor Jesús Gerardo López Longoria, vocero para el tema COVID en la entidad, hace un nuevo recuento, hace un nuevo balance de la pandemia. Y recordarle que estamos terminando también esta semana en semáforo color naranja. Este semáforo epidemiológico permanece hasta el próximo 21 de este mes, y según la evaluación, los nuevos parámetros que tomen en cuenta las autoridades de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, ya le estaremos informando qué color de semáforo tendremos a partir de esa fecha. Aunque pues esta semana que concluye justamente en la conferencia de prensa de cada lunes, el gobernador junto con el secretario de Salud dejaron ver la posibilidad de volver a semáforo color rojo. Este jueves la Secretaría de Salud de Zacatecas reportó 7 fallecimientos y 277 nuevos contagios del COVID-19, entre ellos una niña frendillense de 1 año y una mujer frendillense también de 100 años. 100 años. También 52 pacientes recibieron el alta médica. El doctor Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud, informó que de las personas contagiadas son 137 hombres y 140 mujeres. De 0 a 20 años son 45 pacientes, entre ellos de Fresnillo una niña de 1 año, quien está grave, y un niño de 5 años, una capitalina de 6, un habitante de Sombrerete de 7, una del Teul de 8 y una niña y un niño de Nochislán de 9 años.
Estos seis últimos permanecen aislados. Asimismo, son 134 pacientes de 21 a 40 años, 71 de 41 a 60 años, 19 de 61 a 80 años y los 8 más longevos, un capitalino, un trancoseño grave y un habitante de Montescobedo de 81 años, una de Valparaíso de 82 años, un otro más, pues, de 86 años, también grave, así como tres mujeres de Nochistlán de 82, 83 y 100 años graves. Entre los infectados, 98 tuvieron contacto con casos positivos y 179 se contagiaron de forma comunitaria. 77 viven en Guadalupe, 52 en Ochitlán, 52 en Zacatecas, 31 en Fresnillo, 8 en Sombrerete, 6 en Ojo Caliente, 5 en El Teul de González Ortega y 5 más en Loreto. 4 radican en Jerez, 4 en Río Grande, 4 en Concepción del Oro, 4 en Río Grande, Francisco R. Murguía, 3 en Calera, 3 más en Monte Escobedo, 2 en Jalpa, 2 en Trancoso, 2 en Villa González Ortega y 2 en Cuauhtémoc. De los otros 11 pacientes, uno, cada uno tiene su domicilio en Tlaltenango, Morelos, Valparaíso, General Pánfilo Natera, Juchipila, Noria de Ángeles, General Enrique Estrada, Genaro Codina, Chalchihuites, Momax y El Salvador. El doctor Gilberto Breña Cantú precisó que 263 pacientes permanecen en aislamiento domiciliario. 3 están hospitalizados, 11 de ellos graves, entre ellos la niña frenillense de 1 año y 2 intubados, un hombre de 35 años y una mujer frenillense de 74 años, lamentablemente. Perdió la vida una paciente cuyo resultado se conoció justamente ayer. Los fallecidos son un frenillense de 29 años, no padecía comorbilidad y murió el 10 de agosto. Una capitalina de 37 años con diabetes mellitus y murió el 7 de agosto. Un frenillense de 37 años con morbilidades y falleció el 9 de agosto. Un jerezano de 43 años con diversas comorbilidades y murió el 7 de agosto. Los otros 3 son un frenillense de 48 años sin comorbilidades y falleció el 9 de agosto. Una capitalina de 58 años, quien padecía diversas comorbilidades y murió el 11 de agosto, y un tabasquense de 80 años, sin comorbilidades y murió el 6 de agosto. De los 52 recuperados, 28 mujeres y 24 hombres, de entre 4 a 58 años, cuyas pruebas del SARS-CoV-2 se dieron positivos entre el 7 de mayo y el 26 de julio. 17 de ellos radican en Guadalupe, 15 en Zacatecas, 13 en Fresnillo, 2 en Sombrerete, 2 en Calera, 1 en Río Grande, otro más en Loreto y el último es de Villanueva. Así está el comportamiento de la pandemia, en nuestro querido Zacatecas y ya se lo dijimos a nivel del país también. 7 de la mañana con 26 minutos, 7 de la mañana con 26 minutos, el tiempo correcto. Vamos a lo nacional porque se han estado definiendo las estrategias, dicen las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, para el regreso a clases presenciales. Al señalar que por el bien de todos los pequeños, parafraseando el lema electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Educación, que por fin apareció, andaba como desaparecida y se dijo que había dado positivo a COVID, Delfina Gómez dio a conocer un plan de 10 puntos para un retorno presencial seguro a las aulas el próximo 30 de agosto. En conferencia en Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Educación Pública mencionó que el retorno es urgente por los fuertes problemas que hay de violencia intrafamiliar, estrés y obesidad que presentan los menores de edad debido al confinamiento por el COVID-19.
adelantó que se pedirá a los padres de familia una carta compromiso, ojo, en la que autorizan que el niño pueda estar en la escuela, y el compromiso va a ser de los padres. Dicen que llueva, truene o relampaguee, pero no quiere ninguna autoridad asumir la responsabilidad, sino le quieren echar la culpa o responsabilidad a los papás, ¿no? ¿Por qué este documento? Adelantó que se pedirá a los padres de familia una carta compromiso. Bueno, en el documento los padres establecerán que el alumno fue revisado antes de ir a la escuela, y se agregará que aparentemente no presenta síntomas. La funcionaria reiteró su llamado a los padres de familia y educadores para integrar los comités participativos de salud en los planteles como parte de las 10 acciones para un regreso seguro. La tercera acción es lavarse las manos con agua y jabón o con gel antibacterial, aunque aún haya escuelas que todavía no tienen al 100% el servicio de agua, fíjese nada más. La cuarta, el uso del cubrebocas, y la quinta, mantener la sana distancia. El sexto punto, refirió, es dar mayor uso a los espacios abiertos. El séptimo, no habrá ceremonias ni reuniones generales. Octavo, avisar la presencia o sospecha de casos COVID-19. Nueve, inscribirse a los cursos de apoyo socioemocional en la SEP Salud Retorno Seguro. Llevamos más de 650 mil maestros que ya tomaron ese curso. Seguimos invitando a las compañeras, a los compañeros, para que vean las medidas de lo que es retorno seguro. El último punto es el salir de casa, llevar a la escuela la carta compromiso, así lo aseguró la Secretaría de Educación. Por su parte, el mandatario reiteró que es urgente el regreso a las aulas, pues es mucho el daño que se origina si no se retorna a las escuelas. Vamos a acudir con protocolos sanitarios a las niñas, para los niños, pero es muy importante ya regresar a clases, reiteró. Es como las vacunas, se acuerdan de que había resistencia, escepticismo. Bueno, ahora ya quedó demostrado que protegen, así lo indicó el mandatario. Señaló que su gobierno actuará de manera responsable y actuará rápidamente en el caso de contagios, pues hay un protocolo sobre qué hacer con el apoyo de madres y padres de familia, maestras y maestros. Alfonso Cepeda, secretario general del CENTE, entregó un compromiso de adhesión con la SEP y Salud para un regreso a las aulas, lo que permitirá salvaguardar la integridad de los miembros del Sistema Educativo Nacional. Aseguró que es tiempo de regresar a clases presenciales de manera cauta, ordenada y responsable, sobre todo por los alumnos que desertaron. Ya son 18 meses de confinamiento y es tiempo de regresar a las aulas, ir por nuestras escuelas y por los alumnos que han desertado. Son nuestra materia de trabajo, nuestra fuente de empleo. Por eso, la inmensa mayoría de los maestros ratificamos el compromiso de apoyar el regreso a clases, así lo afirmó. Aseguró que el acuerdo hará posible retomar la tarea educativa, por lo que se redoblarán y generarán las sinergias necesarias para la SEP y para la salud, con el objetivo de seguir gestionando que las escuelas cuenten con toda la infraestructura necesaria, principalmente de agua potable. Pero de veras, o sea, hay escuelas que no tienen ni siquiera la posibilidad de contar con el agua potable. A ver cómo le van a hacer. Pues esos son los 10 puntos para que usted los valore, para que usted los considere, ¿sí? Y emita su opinión a este respecto. Y vaya también como padre de familia, ¿sí? Porque tal parece que ya se armaron
y así va a ser, ¿sí? Ya se armaron y así va a ser. Pero entonces también desde casa se tienen que tomar todas las medidas. ¿Mande? Ah, la carta, aquí está pues la carta compromiso que la está publicando Ricardo en televisión. Vaya checándola, revisando cuál es el contenido, lo que pide, lo que exige, en fin. Al parecer, pues, disculpe, ya no va a haber de otra. 7:33 Este día, este viernes 13, luego de inaugurar un cuarto periodo extraordinario de sesiones, diputadas y diputados de la 63 legislatura aprobaron por unanimidad el dictamen por el que se emite el bando solemne que tiene como objetivo dar a conocer en todo el estado que David Monreal Ávila ha sido declarado por el Tribunal de Justicia Electoral del estado como gobernador electo. Por tal motivo, este viernes, en una sesión solemne a la que se citó al mediodía, los legisladores entregarán el bando solemne a David Monreal Ávila en las instalaciones del Poder Legislativo en una ceremonia en la que además estarán presentes los representantes de los demás poderes del estado. Fueron los integrantes de la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana quienes se encargaron de analizar el dictamen definitivo emitido por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se declaró el cómputo final, la validez de la elección de gobernador y al ciudadano David Monreal Ávila como gobernador electo. Desde la tribuna, la diputada Susana Rodríguez Márquez detalló que en el dictamen avalado por el Pleno, ¿cuáles fueron los resultados del cómputo final de los votos de la elección para gobernador, de acuerdo con el escrito enviado por el Poder Legislativo por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas? En este documento se refiere que David Monreal Ávila obtuvo pues el triunfo con 340,934 sufragios, es decir, el 49.33% de la votación total. Asimismo, precisó que el tribunal declaró la validez del proceso y sostiene que David Monreal Ávila cumple con los requisitos de elegibilidad considerados en la Constitución local y en la ley electoral, por lo que lo declarará gobernador electo por el periodo comprendido entre el 12 de septiembre de este año y el 11 de septiembre del próximo 2027. En tal sentido, la 63ª legislatura del Estado, en ejercicio pues de sus facultades constitucionales, expidió el bando solemne para difundir con solemnidad y amplitud en todo el territorio estatal que el licenciado David Monreal Ávila es gobernador de Zacatecas electo para el periodo que comprende la fecha pues ya citada y referida. Por lo que a partir del día de ayer se debe iniciar la publicación y lectura de este bando solemne con la finalidad de que su contenido se difunda con amplitud a través de los diversos medios de comunicación en todos y en todas y cada una de las cabeceras municipales del territorio zacatecano. Se estableció que el bando solemne deberá publicarse por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano del gobierno del Estado de Zacatecas. Se comunica al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas de la expedición de el presente y en sesión solemne celebrada por esta legislatura, programada justamente para hoy, se haga entrega del bando solemne a David Monreal Ávila en su calidad de gobernador electo. De igual manera, ayer jueves, en una primera sesión de la Comisión Permanente, fue elegida la mesa directiva que presidirá los trabajos del cuarto periodo extraordinario de sesiones del tercer año del ejercicio de la 63 legislatura y se designó a la diputada Mónica Borrego Estrada como presidenta, mientras que la vicepresidencia estará a cargo de la legisladora Roxana del Refugio Muñoz González, mientras que las diputadas Susana Rodríguez Márquez, Gabriela Pinedo Morales serán la primera y la segunda secretaria respectivamente. Hoy se le entrega pues el bando solemne a David Monreal Ávila, con lo cual se da a conocer ya en todo el estado, se pregona pues, se informa, ¿sí?, de que no hubo ya ningún asunto ni tampoco impedimento para que el licenciado David Monreal Ávila asume el cargo de gobernador el próximo
el próximo 12 de septiembre. 7:37, son las 7:37, el tiempo correcto. Nos vamos corriendo a la primera pausa comercial de esta mañana de fin de semana y regresaremos con más información. Ricardo, te pido que publiques en redes sociales pues la carta compromiso que estará pidiendo la Secretaría de Educación Pública para los papás, ¿sí? Para los papás de niñas y de niños ante el inminente regreso a clases ya de manera presencial. Pausa entonces y volvemos 7:38. A Martín del taxi número 7, a todos los amigos del gremio de taxistas que andan, pero híjole, vienen canijados, por no decirlo más fuerte. O lo digo, Javier. ¿Lo digo? ¿Y tú te haces responsable? Ah, ¿verdad? 32 concesiones nuevas andan ahí rondando y dijeron que no iba a haber nuevas concesiones. Pero lo más grave, estas no están firmadas por el gobernador ni por el secretario de gobierno. ¿Qué indica esto? Pues que el subsecretario de transporte hizo lo que le dio su rechiflada gana. ¿Cómo lo hizo? Es lo que hay que indagar, gobernador, porque están haciendo cosas a su espalda y sin su autorización. Tal parece que el cierre de su administración se está descomponiendo. Es lo que dicen los taxistas. 32, y ya nos llegaron aquí las quejas de las primeras, ya se lo comentamos el día de ayer. No puede ser posible esto. Pausa y volvemos. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital, Grupo SER Canal 30.1 Zacatecas TELESER. Los contagios de COVID podrían incrementarse. Ante los riesgos, ya sabemos qué usar. Cubrebocas, gel y sana distancia. ¿Podemos con esto? Los mexicanos sabemos adaptarnos. Ahora sí vamos con todo contra el COVID. Grupo SER. Solo es cuestión de hacerlo. En
México, el sol sale para todos. Buscando el bienestar de la gente. En el PRD, creemos que las decisiones deben ser de todas y todos los mexicanos, y no de una sola persona. Porque queremos que todas y todos vivan mejor. Impulsamos apoyos económicos para que se superen los más necesitados y no para pedirle su voto. Exigiendo servicios de calidad en educación, salud y vivienda. Eso es un México más justo, y con la participación de todas y todos, podemos hacerlo. El sol sale para todos. PRD. Thank you.
los extraño, no había valorado el poder de un beso y de un abrazo, pero ahora es así. Necesitas darte tiempo, yo tampoco quiero estar así. Tenemos que volver a vernos, por favor, quédate en casa. Grupo SER, ten esperanza, quédate en casa. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Estamos ya de regreso, son las 7 de la mañana con 50 minutos, 7 de la mañana con 50 minutos. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar en contacto con nosotros. Ya vemos participación de nuestra audiencia en el centro de mensajes. En un ratito más sabremos de compartir con el auditorio, ¿sí?, y con las autoridades lo que nos dice la ciudadanía. Estábamos antes de regresar al aire o durante la pausa dándole tratamiento a un tema que nos denunciaron el día de ayer del conjunto habitacional Los Gavilanes, concretamente del edificio K05, donde por ahí se hizo un negocio de venta de agua purificada. En principio de cuentas, los colonos de ese condominio K05 se han inconformado porque el agua que abastece las cisternas, fíjese bien, fíjese bien cómo es la gente bárbara, se está tomando de la misma toma del condominio. Esa toma es de uso doméstico. Para un negocio de estos se tiene que contar con una toma de uso comercial, Javier. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a hacer negocio con el agua. ¿Sí? Donde la Secretaría de Salud incluso tiene que revisar la pureza o la calidad del agua. Pero también, usted sabe cómo son los condominios en Gavilanes. Se ampliaron sobre el patio para hacer el negocio. Y entonces, a decir de algunos
otros habitantes del mismo condominio se han invadido zonas comunes, como es uno de los accesos a ese condominio. Están ampliando hacia casi un segundo piso con bardas para poner un tinaco, cuando ya eso invade pues la privacidad y hasta la visibilidad del segundo condominio. ¿Sí? O sea, cómo se hacen cosas indebidas. Y la gente no es que les ponga el dedo por envidia. No, lo que pasa es que estás haciendo las cosas mal. Pues si no, ese mismo derecho lo pueden hacer todos. ¿Sí? O esa misma situación la pueden hacer todos. Hemos mandado esto para que se revise de parte de Obras Públicas o de la instancia que corresponda del ayuntamiento, y dicen que las cosas están bien. Pero a decir de los colonos, que la persona que está haciendo estas modificaciones, poniendo este negocio y toda la cosa, es o tiene amistades o influencias en el ayuntamiento. Eso queda claro, porque solo así se pueden cometer esos abusos. Seguiremos en esta situación que nos denuncia la ciudadanía y que agradecemos además por toditita la confianza. Las 7 de la mañana con 53 minutos, 7 de la mañana con 50, con 54 minutos ya, porque acaba de cambiar en este preciso momento nuestro reloj. Bueno, vamos a más actividades, más información. Ayer fue instalado oficialmente ya el comité entrega-recepción del Ayuntamiento de Zacatecas. Durante la ceremonia protocolaria realizada en la presidencia municipal, el alcalde electo, el doctor Jorge Miranda Castro, se pronunció por llevar a cabo un proceso transparente, apegado a la legalidad y a la rendición de cuentas. En presencia del auditor superior del Estado, Raúl Brito Berumen, expresó que durante su gobierno demostrará que se puede trabajar de manera unida, tratando con respeto a los integrantes del ayuntamiento y a la ciudadanía en general. Acompañado por los integrantes del Cabildo y por quienes conforman el Comité Entrega-Recepción, el doctor Jorge Miranda Castro declaró: no habrá un solo pleito. Eso no le abona a el desarrollo de la capital. Después de firmar el acta de la constitución, o mejor dicho, el acta de la instalación, disculpe usted, del Comité de Entrega-Recepción, adelantó que en breve entregará un calendario de reuniones organizada por las secretarías y por temas de administración para trabajar de manera diaria. Habla el doctor Jorge Miranda Castro. Con el permiso del señor Auditor Superior del Estado, Contador Público Raúl Brito Berumen, también con su permiso, señor Presidente, Maestro Salvador Estrada, amigas, amigos de los medios de comunicación, regidoras y regidores electos, muchas gracias por acompañarnos, regidoras y regidores también que integran esta comisión de entrega. También gracias por acompañarnos, al Contralor, a la Síndica y por supuesto también a los funcionarios del municipio, Gerardo, Ingeniera Maribel, los saludo con afecto y aprecio. Y bueno, pues también a la gente que nos acompaña de la Comisión de Recepción. Pues primero agradecer al órgano técnico de fiscalización de la legislatura del Estado, la Auditoría Superior, que nos hace favor de encabezar este evento, este inicio de este proceso de entrega-recepción, que bueno, le garantiza a las y los zacatecanos apegado a la legalidad y que, por supuesto, dé buenas cuentas a toda la población. En breve estaremos entregando de manera respetuosa un calendario
propuesto de reuniones, pues por secretaría, por ejes y por temas, para que estemos trabajando de manera diaria, y también propondremos una reunión general cada semana en lo que pues concluye este proceso. Garantizarles que seremos muy respetuosos de que usted tenga pues todo el respaldo hasta el último día de su gobierno, como debe de ser, y bueno, pues también garantizaremos en el arranque un corte de caja para poderle informar a la población el estado que guarda la administración municipal. Hoy todos los que ostentamos una responsabilidad pública estamos obligados a la rendición de cuentas y actuar sobre todo con una absoluta transparencia. Garantizaremos siempre las facultades y atribuciones que competen a las y los regidores, a la síndico, y bueno, nosotros queremos hoy pues demostrar que en la capital podemos trabajar de manera unida y que hoy vamos a conducirnos desde el ayuntamiento con un gran respeto hacia la población y hacia los integrantes del ayuntamiento. Esa será nuestra conducción, no habrá un solo pleito, eso no le abona al clima de civilidad política, pero además al desarrollo de la capital. Nosotros lo haremos de manera muy respetuosa, como siempre nos hemos conducido en los diferentes espacios de responsabilidad pública que hemos tenido. Agradecerles mucho la asistencia y desearles que tengan un excelente día. Muchas gracias. El estado que guarda la administración de la capital, y dijo que pondrá a consideración de la siguiente administración la continuidad de proyectos y compromisos institucionales. Así, de esta manera, quedó ya instalada esta comisión, entrega, recepción. Se habían tardado un poquito, en mi opinión. Recordemos que justamente el alcalde interino pues dio positivo a SARS-CoV-2, se tuvo que aislar y pues ya en estos días se conoció de su recuperación, y justamente para que no pasara más tiempo se dio ya paso a esto, que fue acordado entre la administración saliente y la entrante, y lo dicho pues por el doctor Jorge Miranda Castro: no habrá pleito, pero sí estamos ciertos, ¿verdad?, de que habrá de revisar todo, absolutamente todo, con lupa, ¿eh? Con lupa. Porque él no lo dijo con anterioridad y no lo dijo aquí en entrevistas, ¿sí? Le estaban pasando información de que las cosas pues no estaban bien. Y ojalá, ojalá pues que de encontrarse algo se finquen las respectivas responsabilidades a quien tenga responsabilidad, porque ya la ciudadanía no puede estar pagando los platos rotos. Bien, por esta postura de Jorge Miranda, quien siempre ha sido así, sensato, en la campaña nunca le entró a las descalificaciones, pese a que fue objeto de muchos señalamientos, muchos ataques en las redes sociales. Él siempre serio, claro en sus objetivos, y bueno, en el periodo de campaña pues era justamente llevar las propuestas a la población y ganar la elección. Hoy es presidente municipal electo, y ahora lo que tiene como compromiso, como tarea primordial, pues es justamente cumplirles, ¿no?, a las y a los capitalinos. Y lo hará porque es hombre de convicciones. Se comprometió a que en los primeros 3 meses de su gobierno cambiaría todas las luminarias y estaría mejorando pues otros servicios como el de la recolección de basura. Yo creo que ya nada más es tiempo de que Jorge Miranda asuma las riendas de la alcaldía.
8:02 a.m. y para no variarle, ayer jueves dos hombres fueron asesinados con arma de fuego en la colonia Ejidal y en otro hecho se encontró un cuerpo en un lote baldío en el fraccionamiento Real de San Gabriel. Cerca de las 10:30 de la noche se reportó que en la calle Miguel Hidalgo de la colonia Ejidal se escucharon detonaciones de arma de fuego. Los elementos policiales y paramédicos se movilizaron de inmediato y localizaron impactos de bala en contra de un domicilio, además de dos hombres sin vida, tirados en distintas calles, de los cuales uno estaba herido de gravedad y fue trasladado a un hospital. Uno estaba sobre la calle Miguel Hidalgo, otro en la calle Francisco Villa y el tercero en la calle Venustiano Carranza, de la misma colonia, por lo que se procedió a acordonar las áreas. En otro hecho, poco después de las 10:30, se reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle San Lucio del fraccionamiento Real de San Gabriel. Acudieron elementos policiales y paramédicos de la Cruz Roja, quienes hallaron a un hombre muerto y desmembrado en un lote baldío, fíjese nada más. En ambos lugares quedaron a cargo de la situación los peritos del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses. Ayer los seis colgados. Otro cuerpo encontrado también por estos rumbos de... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el nombre. Siete, pues, en total. Y estos tres... ¿Fueron tres, dijimos? Sí, ¿verdad? Ya tiene nada más. 7 y 3, 10. Número cerrado. Jueves negro otra vez. Jueves muy violento en Zacatecas. 8:04 a.m. Y celebramos el deseo del secretario de Seguridad Pública de querer permanecer en el cargo. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Vamos a pausa, volvemos con la colaboración de la licenciada en psicología Berta Alicia Medrano Ruiz, la sección Sociedad y Sexualidad. Volvemos. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital. Grupo SER. SER. Canal 30.1 Zacatecas. TELESER. Los contagios de COVID podrían incrementarse. Ante los riesgos, ya sabemos qué usar. Cubrebocas, gel y sana distancia. Podemos con esto. Los mexicanos sabemos adaptarnos. Ahora sí vamos con todo contra el COVID. Grupo SER. Solo es cuestión de hacerlo.
Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Agradecemos la opinión y aportación a Sin Pelos en la Lengua de... Las 8 de la mañana con 10 minutos, 8 de la mañana 10 minutos. Vamos a esta colaboración de cada viernes con la licenciada en psicología Berta Alicia Medrano Ruiz. ¿Cómo está, licenciada? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todo el auditorio. Y bueno, hoy con motivo del Día Internacional de la Juventud y Nacional de la de las Juventudes, más bien, que fue ayer, pues es el comentario del día de hoy. Se es joven según las leyes de nuestro país a partir de los 12 años y desde el enfoque psicológico se considera adolescencia a este periodo de transición entre la infancia y la adultez. En esta etapa es en donde madre y padre pueden verse confrontados con sus hijas e hijos, con las reglas familiares que anteriormente funcionaban, y ahora con el paso de los años es que tal vez es necesario replantearlas, reformularlas y dar paso al cambio. Aun y cuando en esta etapa de la vida familiar se pueden tener problemas generacionales, es importante no perder el rol de autoridad y asumir que la comunicación será una de las mejores herramientas para poder negociar y acordar situaciones que a falta de la misma se pueden tornar sumamente problemáticas. El tiempo pasa y ya no es posible que quieran seguir las cosas igual. Poco a poco van buscando las y los adolescentes su independencia y no debemos coartarla. Sin embargo, es necesario dejar que poco a poco se desprendan y así continúen con su vida, y lo que nos corresponderá es seguir siendo madre o padre como un referente para ellas y ellos. En el libro Disciplina con Amor para Adolescentes, Rosa Barocio, en entrevistas que hizo precisamente con ellas y ellos, pudo llegar a la conclusión de que aun y cuando ellas y ellos sean críticos con las generaciones más grandes, como la de su madre o padre, también hay cosas que aprecian, y entre ellas se pudo encontrar, según estas entrevistas, que las y los adolescentes les gusta de las personas adultas. Decían que me regañen, pero que no me castiguen. Es decir, que me hagan ver las cosas, pero que no me quiten lo que más me gusta, que era de lo que hablábamos la semana anterior. Que usen su experiencia para compartirla, no para controlar. Que ayuden cuando tengo problemas o en casos de emergencia, pues saben resolver todo tipo de situaciones. Sí, pues cuando les conviene sí nos buscan, ¿verdad? Como mamás y papás tienen un problema y luego ahí estamos resolviéndoles. Y eso les encanta de nosotros. Dice que también les gusta que parecemos adivinos o adivinas, pues tienen un sexto sentido que les permite darse cuenta, por ejemplo, cuando has dicho una mentira. Yo, por ejemplo, les digo a Sofía y a Emilio, a ver, que me dicen algo, a ver, veme a los ojos. Y entonces ya ahí ya no me pueden sostener la mentira y entonces ahí los descubro. Es una buena estrategia, ni a ver, veme mentira, a los ojos. Ni la mirada ni la mentira, ¿no? No me la sostienen. Que me cuiden, pero que no me desprotejan. Que me adviertan, pero que me dejen tener mis propias experiencias. Fue algo que también decían que les gusta de las personas adultas. Que permitan que me equivoque. Que sepan hacer muchas cosas como cocinar, cambiar una llanta, arreglar la casa, hacer proyectos. Que me digan la verdad, aunque no me guste. Que a veces usen sus influencias para conseguir algo para mí. Que me den cariño, que me escuchen, que me ayuden a terminar algo que ya tengo que entregar en la escuela, que por andar en la luna se me fue el tiempo. Por eso le digo que ahí sí, sí, ahí sí nos buscan. Que mi madre o padre, aunque trabaje mucho, tenga tiempo para estar conmigo, aunque se acueste tarde, que juegue conmigo, que haga hasta lo imposible para que yo esté bien, que trabaje duro para que yo estudie, que logren sus metas y con eso yo me motivo para conseguir las mías. Que sean organizados y con eso les alcance el tiempo para hacer muchas cosas al día. Que nos lleven de vacaciones, que tengan sentido del humor. Que me dejen invitar a mis amigas y amigos a la casa cuando se puede. Que se esfuercen por comprarme cosas y a veces se dejen de comprar cosas para ellas y ellos. Que siempre estén buscando lo mejor para mí.
Entonces, estas son algunas de las cosas que les gustan a las y los adolescentes. Y creo que aun y cuando seamos madres y padres de adolescentes, no toda nuestra vida tiene que girar en torno a ellos, en estarles complaciendo en todo. También como personas adultas tenemos situaciones que debemos de resolver de manera personal, y también es importante cuidarnos a nosotros mismos, sobre todo porque estamos en una etapa de mucha transición, también en la etapa adulta, y también debemos de generar mejores condiciones para nosotros para poder llevar una mejor vida familiar. Este es el comentario del día de hoy, Gustavo. Buenos días. Muchas gracias, licenciada, como cada viernes. Nos saludamos y nos vemos la próxima semana, ¿no? Claro que sí. 8:15 nos están reportando el hallazgo de nuevos cuerpos ahora en lo que es la carretera a Río Grande Fresnillo. Estamos tratando de confirmar la información. No se nos ha dicho cuántos ni en qué condiciones, pero habremos de revisarlo en los próximos minutos. Y esperamos, antes de concluir el programa, darle a usted la información. Por cuarto año consecutivo, Zacatecas se colocó en el primer lugar nacional en transparencia con 35.9 puntos por encima de la media nacional. Esto de acuerdo a las mediciones de la revista UGOV en su ranking de portales estatales de transparencia 2021, recientemente publicado. Así se informa en un comunicado que se emite desde la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de la entidad. El gobernador Alejandro Tello destacó que incluso en la medición de el año pasado, Zacatecas fue el único estado de la República Mexicana en semáforo verde por el cumplimiento en su portal de acceso a la información pública. En este sentido, este reconocimiento nacional, dijo el titular del Poder Ejecutivo, es el resultado de mi compromiso con la transparencia, la cual ha sido, pues, el eje base de mi administración. Agregó que este año la medición coloca a 5 estados en el semáforo verde. Sin embargo, Zacatecas se ubica a la cabeza con la calificación o las calificaciones de 90 puntos en disposiciones legales, 84 en datos abiertos, 85.71 en colaboración vertical, 40 en colaboración horizontal y 90.91 en interfaz, dando un total de 78.12, que significan 2.81 puntos por encima del estado más cercano en la calificación. Por su parte, la Secretaría de la Función Pública, Gabriela Rodríguez, detalló que en el año pasado Zacatecas obtuvo en la misma medición 79.23 puntos, 28.79 arriba del segundo lugar y 37.44 por encima de la media nacional registrada en ese entonces. Debido a estos resultados, informó la funcionaria, la revista UGOV, a través del coordinador de la evaluación, Rodrigo Sandoval, realizará evento virtual para difundir los resultados y brindar mayores detalles al respecto. 8:00 a.m, por cierto, hablaremos con ella, con Gaby, por ahí de las 8:30, para que estés pendiente de la comunicación, Javier, para este tema que comenté ahorita, que referí ahorita y que lo vengo diciendo desde el día de ayer, en base a denuncias de taxistas. ¿Las concesiones son o no concesiones? ¿Son experimentos o qué? ¿Para qué hacer inventos en una administración gubernamental y luego suspenderlas al 11 del próximo mes de septiembre? Bueno, al encabezar la ceremonia de entrega del Premio Estatal de la Juventud de este año, el gobernador Alejandro Tello destacó el esfuerzo de jóvenes zacatecanos que con su talento y compromiso abonan a tener, pues, una mejor sociedad. En la celebración del Día Internacional de la Juventud en el patio central de Palacio de Gobierno, el mandatario condecoró a quienes en distintos campos realizan un papel destacado y que sirven de ejemplo para muchas más personas y ayudan a cambiar para bien el entorno social y natural. Inmersos en una pandemia y un clima de inseguridad, le reconoció a los jóvenes su actuar, porque han decidido conducirse por el camino del esfuerzo, la disciplina, del estudio, del emprendimiento, de las artes y la cultura. Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas, admitió que Zacatecas vive un grave problema de violencia, en el que lamentablemente quienes pierden la vida a manos de grupos antagónicos son jóvenes que en muchos de los casos eligieron el camino incorrecto. Juan
Aarón Isidro López Lechuga, director general del Instituto de la Juventud, mencionó que a través de este y otras dependencias, su gobierno siempre buscó ejercer presupuestos transversales en apoyo a este sector, que ha demostrado eficiencia y una visión fresca y novedosa en distintos ámbitos. Como una apuesta por impulsar y apoyar al sector joven, además del Premio Estatal de la Juventud y otras convocatorias, durante la actual administración se implementaron programas como Madre Joven, Estudiante, Becas de Transporte y Escuelas de Fútbol, Actitud Joven, entre otros que seguramente se consolidarán. Alejandro Tello reconoció a los galardonados su destacada labor, pues, en las áreas social, científica, académica, cultural, artística y del emprendimiento, y les aseguró que en el futuro serán mujeres y hombres de bien, con grandes logros y éxitos, de los que sus madres y padres estarán orgullosos. Al hacerles un llamado a continuar con los cuidados en esta contingencia sanitaria y en búsqueda de su superación personal y profesional, pidió a los jóvenes que se atrevan a desarrollarse en su tierra y que con su talento también colaboren en generar las condiciones de bienestar de las familias. En la categoría Trayectoria Joven se premió a Jorge Irán Arroyo Almeida en logro académico de 12 a 18 años, a Andrea Arlet es España Tinajero, logro académico 19 a 29 años, Ángel Antonio Muñoz Solís, discapacidad de integración, y Gabriela Irene Soriano Martínez, ingenio emprendedor. Aquí una felicitación a nuestro compañero Francisco Soriano, porque Gabriela Irene Soriano pues pasa a ser su hija. Se galardonó también a Cristina Silva Jiménez en responsabilidad social, José Gerardo Robles Zamora, mérito campesino, José Armando Vázquez, mérito migrante, Diego Alberto Hernández Zúñiga, protección al medio ambiente, y Marco Antonio Salazar Valdés, cultura cívica, política y democracia. En la categoría talento joven se premió a Alejandra Rodríguez Montelongo, subcategoría literatura, Elías Manso Hernández, música, Selene Silva Jiménez, teatro, José Enrique Álvarez Maldonado, Dana, o debe ser danza, ¿no? Sí, es danza, Juan Antonio Pereira, artes plásticas, visuales y populares, Armando Galaviz Gallegos, arte urbano y Cristian Alejandro Mercado Ornelas, ciencia y tecnología. Por su labor en responsabilidad social, también se otorgó mención honorífica a Jaime Vladimir Espinosa Herrera. Todos ellos, saludos, enhorabuena, felicidades y sigan efectivamente así por el camino del bien. Y derechitos, derechitos. 8:23 de la mañana, son las 8:23, vamos a pausa y volvemos. En la lengua, ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital, Grupo SER, Canal 30.1 Zacatecas,
Telecer. Que el COVID viene a la alza. Que cada día más contagios. Que a muchos les vale. No nos vale, no nos vale. Ya sabemos el camino que debemos tomar. Usar cubrebocas como debe ser. En serio, una sana distancia. Y gel, siempre. ¿Podemos con esto? Podemos. Grupo SER. Solo es cuestión de hacerlo. El TRIGES, como máxima autoridad jurisdiccional electoral en el estado, vigila que todos los actos o resoluciones de partidos políticos y autoridades electorales cumplan con los principios de constitucionalidad y legalidad. Fortalecer la democracia con tu participación es tu derecho. Proteger tus derechos político-electorales es nuestra obligación. Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Justicia electoral que fortalece la democracia. Extorsión. Bueno. Tío, soy Pepe. Ayúdame, me tienen detenido. Extorsión. Soy el licenciado López de Juegos de Azar. Deme su número de tarjeta para depositarle su premio. Extorsión. Tenemos a tu hija y nos vas a pagar 20 mil pesos. A mí ya me pasó y solo les colgué. Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo. Fue mucho susto al principio. Solo cuelga. Un mensaje de Grupo SER. Canal 30.1 XHZAE TDT. Desde Zacatecas Capital. Grupo SER. SER. Canal 30.1 Zacatecas. Telecer. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Ya estamos de regreso, 8 de la mañana con 29 minutos. Bien, vamos al centro de mensajes, a ver qué es lo que nos dice nuestra audiencia. De los que han participado hasta este momento por el WhatsApp,
el 492-146-0193. Gracias por estas conexiones, estas comunicaciones que logramos pues día a día. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que nos dicen de una vez. A ver, estamos aquí acomodando el centro de mensajes. Ok. Dice por acá, buen día. Y este señor quiere que todos regresen a clases y con una cartita quiere arreglar el asunto. ¿Cuándo vacunará a los niños de 12 a 17 años? Va a arriesgar a nuestros hijos y con una carita si les pasa lo inevitable, nos los regresará. Buena pregunta, Con la carta, él se lava las manos. Así es, lo dijimos nosotros. Y nosotros, ¿con qué nos amparamos? Que fue por una idea absurda de regresar antes de que los vacunaran. Muy buena opinión que nos hacen llegar aquí al programa por la nota del orden nacional que le dimos. Buenos días, Gustavo. Saludos para reportar una fuga de agua que está a un costado de las escaleras de la calle González Ortega, que dan para la iglesia de Guadalupito, y tiene ya varios días, pero creo que los vecinos ni en cuenta. Gracias, la reportaremos nosotros directamente a la Giapaz. Buen día, Gustavo. Sí, la prepa del seminario está incorporada a la UAS. ¿Puede iniciar con clases híbridas? Sí, porque así está determinándolo, o así ya lo determinó la propia universidad. ¿Sale? Ah, caray, este está súper larguito. Buenos días. Quería preguntar una cosa muy mal indignante, anónimamente. En el Hospital General y Hospital de la Mujer, las personas que están de limpieza no tienen seguro ni Infonavit. Cada mes nos dan de baja y no creamos derechos. Creo que no es justo esto que nos están haciendo o que nos está pasando. Quiero sacar mi casa y no puedo porque no tengo nada. Pues sí, tengo trabajando ahí más de 6 años y es en vano, dice el mensaje. La empresa que nos hace caso o que no nos hace caso, no sé, ya se le ha dicho y no hacen caso. Esto para las autoridades del trabajo, pero tienen ustedes que formalizar sus respectivas quejas por no contar con las prestaciones de ley. Buen día para reportar que la calzada Solidaridad a la altura de las oficinas del IMSS está un tiradero de escombro y hay una polvadera tremenda. Que ese tiradero de escombro lo tiraron los camiones llamados trompos. Álgame Dios. Por si nos hacen el favor de reportarlo, porque a nosotros, no entiendo esta parte, ¿no nos gustan? Bien, pues otro reporte que nos llega de nuestra audiencia y que hemos ya compartido con el auditorio, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien, dice otro mensaje. Feliz viernes 13 de agosto del 2021. Saludos de parte de Saúl Doño desde la comarca en Guadalupe. 8:33 a.m. Son las 8:33 a.m. Se lo dije hace un momentito. Estamos ya recibiendo la comunicación de Gabriela Rodríguez, secretaria de la Función Pública, para pues lo que ya le decíamos también hace un momento, ¿no? Hablar del tema de los permisos experimentales para taxi, transporte, en fin, y lo que vienen denunciando en este espacio los taxistas. Secretaria, ¿cómo está? Buenos días, la saludo con gusto. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo también con mucho gusto
a ti, al equipo de radio y a todo el auditorio. Arreciando estas cosas, ¿no?, en esta recta final de la administración, secretaria. Así es, por supuesto. La Secretaría de la Función Pública no ha dejado de trabajar un solo momento desde el inicio del quinquenio, y por supuesto que con el cierre de los ciclos, evidentemente, el trabajo se va incrementando, pero siempre lo atendemos con mucha diligencia. A ver, platíquenos entonces, en base a denuncias que nos han llegado aquí en el programa, que se han ventilado en otros medios de comunicación, en las redes sociales, sobre este tema de lo que en estos pasados días además aclarara de alguna manera el gobernador sobre estos permisos experimentales que se dieron, que están vigentes, pero que perderán vigencia cuando él concluya su mandato. Así es, Gustavo. Bueno, así como en los medios de comunicación diversas personas se han manifestado respecto a esta situación, también en la Secretaría de la Función Pública hemos recibido denuncias formales de distintos ciudadanos que justamente se quejan de tal entrega de permisos experimentales en estos momentos. El gobernador del estado ha sido muy claro respecto de su instrucción, y a la fecha los documentos que la propia ciudadanía me ha hecho llegar, que las propias diligencias de investigación han arrojado, no existe un solo documento que presuma la firma del gobernador del estado, que en este caso sería el único servidor público facultado para emitir este tipo de permisos experimentales. Tampoco existe la firma de ninguno de los secretarios de gobierno que han estado al frente de esta dependencia durante este quinquenio. Tampoco existe la presunción de la firma de estas personas. Por el contrario, la presunción de firma que se tiene es de otros servidores públicos. Entonces, con esta línea de investigación, es que la Secretaría de la Función Pública ha tenido, como te digo, diligencias durante este tiempo desde que se recibieron las denuncias, investigaciones, etcétera, ¿no? Es un tema que, por supuesto, debemos de prestar vital atención. Transporte público es un tema muy complejo, del que se habla mucho, y que además es un tema que afecta directamente a la ciudadanía, puesto que se trata de la prestación de un servicio público. Entonces, con mucha diligencia hemos atendido estas denuncias, sí, hemos realizado lo que nos corresponde, y bueno, seguiremos con el tema de estos hallazgos. A ver, secretaria, creo que lo que usted misma nos está explicando evidencia un escenario de posible corrupción al no tener la firma del titular del Ejecutivo, que usted lo ha dicho, ha sido es efectivamente el único facultado para la expedición de permisos experimentales o concesiones, ¿no? ¿No se puede actuar de manera más inmediata ante este escenario que ha indignado al gremio de taxistas? Sí, por supuesto. Nosotros desde la Función Pública primero tenemos un compromiso con el debido proceso. Como autoridad investigadora, yo tengo que tener absoluta certeza de que las acusaciones que se generen tengan sustento. Entonces, para tener todos estos sustentos se requiere una serie de procedimientos justamente para que los asuntos vayan debidamente acreditados, porque el primer compromiso del servicio público es con la verdad. Entonces, la actuación de la Función Pública ha sido diligente. Insisto, tenemos ya hallazgos interesantes, hallazgos importantes, que bueno, tenemos que analizar con puntualidad para determinar primero si la conducta existió, segundo, si esta conducta genera o no una falta administrativa, y tercero, por supuesto que determinar también el alcance de los documentos que presumiblemente se expidieron. Entonces, con base en el debido proceso, estos son los elementos que tenemos que acreditar y estamos en ello. Es el mismo caso, secretaria, le pregunto, porque estamos hablando de dos cosas, considero yo, diferentes. Por un lado, los supuestos permisos experimentales, ¿sí? Y ¿sí? Lo que en estos últimos días ha tenido mayor fuerza, la expedición de aproximadamente 32 concesiones directamente de la Subsecretaría del Transporte, y que el actual secretario de Gobierno, Eric, ha reconocido la posible corrupción por no tener justamente ni la firma de él ni la firma del propio gobernador, secretaria. Hay que aclarar un tema. Las denuncias que nosotros tenemos no son de concesiones, son de permisos experimentales. Estos número que te refieres de documentos, la denuncia que existe en la Secretaría de la Función Pública es por permisos experimentales,
no por concesiones. Ese punto es importante de aclarar porque luego se genera confusión. Entonces, estamos hablando de denuncias sobre permisos experimentales en los que no se cuenta presumiblemente ni con la firma del gobernador del estado, insisto, servidor público facultado para emitirlos, ni con la firma de ninguno de los secretarios de gobierno. Entonces, nuestra línea de investigación es sobre eso. Los documentos que nos ha hecho llegar los denunciantes son por el rubro de permisos experimentales. Sí. Y entonces, ¿qué hacer, secretaria, con este otro tema, pues, de estas más de 30 concesiones, que ya se habla de concesiones, que los propios taxistas, los gremios, lo han denunciado ante los medios de comunicación, porque obviamente pues no confían en las propias autoridades? Ya nos han mandado fotografías de los números que ya andan circulando, secretaria. Así es. Bueno, nosotros en todo caso tendríamos que analizar esa situación. Insisto, los documentos que nos han hecho llegar los denunciantes son por permisos experimentales, pero hay que ser muy puntuales, Gustavo. Cualquier documento que carezca de los requisitos de ley, de los procedimientos que marca la propia ley, o cualquier documento que no esté suscrito por la persona facultada para eso, carece de valor. Nosotros a su vez solicitaremos que Seguridad Vial nos auxilie con el tema de la verificación de unidades que presumiblemente están operando sin ningún tipo de concesión o bien con algún documento que no tenga valor, por supuesto. Sin embargo, como te digo, a la fecha, cualquier documento que se tenga sin los requisitos legales, sin los procedimientos que corresponden y sin ser expedidos por el servidor público facultado para ello, carecen de valor. A ver, secretaria, otra cosa también. Estamos en un proceso de entrega-recepción. Ustedes, y usted que encabeza esta comisión ante la del gobierno entrante, ¿le notificó de estos permisos experimentales? O le pregunto, si la comisión de entrega-recepción del gobierno entrante le ha pedido información, documentación al respecto de los permisos experimentales, porque es lo que tienen ustedes ahorita en conocimiento, no lo de las concesiones. ¿Qué ha habido en este trance, en este encuentro de comisiones entrega-recepción? Así es, la comisión de recepción ha solicitado apenas en un par de días pasados la información a la Secretaría General de Gobierno, que es donde específicamente se tienen o se pudiera tener este tipo de información. Le hizo un requerimiento de información, la Secretaría General de Gobierno tendrá que contestarla, y por supuesto que con el equipo de recepción también existe el acercamiento para comentar los asuntos que tenemos en curso y que algunos, por supuesto, serán resueltos por la siguiente administración. Entonces, es obligación de nosotros informar sobre los asuntos pendientes que se tengan al respecto. Secretaria, ¿nos puede explicar un poquito sobre la diferencia que pudiera existir entre lo que es un permiso experimental y lo que pues pudiera ser una transferencia de concesión o hasta ya la concesión en sí? A ver, son tres procedimientos distintos. Esta es una pregunta bastante interesante. Son tres procedimientos distintos. Primero estamos hablando de una concesión. Una concesión es la posibilidad que le otorga el Estado a un ciudadano de prestar el servicio de transporte público a la población. La concesión es un documento definitivo que de manera permanente le otorga esta posibilidad a un concesionario, es decir, a una persona que se dedica al transporte público. Este servicio tiene que ser prestado de manera ininterrumpida y permanente. Incluso la propia ley señala que una concesión puede ser considerada hasta patrimonio de familia. En segundo punto tenemos el tema de las transferencias. Las transferencias en materia de transporte público significa que una persona que ya es concesionaria, que esa concesión ya se expidió, fallece,
Esta persona fallece y entonces la concesión tiene la posibilidad de entregarse a la viuda o al viudo, a los hijos mayores, etcétera, ¿no? O quien haya determinado en todo caso el concesionario fallecido. Por otro lado, existe la figura de la transferencia directa para que si alguna persona decide ya no ser concesionario y otra persona cumple los requisitos, pueda transferirse esta concesión. Sin embargo, estas transferencias no son nuevas, sino que devienen de los procedimientos y de las concesiones ya otorgadas con anterioridad. Y en último punto tenemos el tema de los permisos experimentales. El permiso experimental, como su nombre lo dice, parte de la idea de que en algún espacio geográfico, en alguna comunidad, en alguna colonia, en alguna ciudad, existe la necesidad de ampliar una ruta, de ampliar un servicio de taxi, de ampliar algún servicio de arrastre para brindar o sobre todo el servicio a la ciudadanía. Entonces, es experimental porque es temporal, a diferencia de la concesión que es de carácter permanente. El permiso experimental es temporal únicamente para corroborar si existe o no existe la necesidad o bien para atender alguna circunstancia específica que esté sucediendo en esa comunidad, en esa ranchería, en esa colonia, ¿no? El permiso experimental únicamente tiene una duración de 3 meses, a diferencia de la concesión, que es de carácter permanente. Tanto concesión como permiso experimental permiten la prestación del servicio público, salvo que uno, insisto, es provisional y el otro es permanente. Si no les alcanzara el tiempo, secretaria, para sancionar a quienes han cometido estas irregularidades y hasta un posible acto de corrupción, por lo que usted ha reconocido que no tienen efectivamente los avales, las firmas, el propio secretario de gobierno lo ha dicho también, ahorita vamos a transmitir una entrevista con él. ¿El nuevo gobierno tiene las facultades para echar abajo esos permisos experimentales en caso de que siguieran obviamente operando, o de lo que se viene ahorita refiriendo, que dice usted no le han llegado ninguna denuncias de 32 posibles concesiones, secretaria? Sí, por supuesto. A ver, los expedientes administrativos no se extinguen con el término del gobierno. Los expedientes administrativos permanecen. Los expedientes administrativos deben de quedar debidamente documentados y sustentados para que las acciones se sigan ejerciendo. Si nosotros en los próximos días llegáramos a determinar que efectivamente existen documentos que carecen de valor, pues tendremos que turnar el asunto a la Coordinación General Jurídica para que de manera general, jurídicamente, se pronuncie sobre esta validez, ¿no? Sin embargo, quede como quede la etapa de los procedimientos, no solo de este, Gustavo, sino de cualquiera de los procedimientos, nosotros tenemos la obligación de dejar todo debidamente documentado, debidamente sustentado, para que la administración siguiente pueda continuar con este debido proceso. ¿Estiman que alguien, secretaria, en esta recta final del mandato del gobernador Alejandro Tello, pudiera querer generar pues un mal, una mancha o algo de eso, secretaria? Estamos en un proceso de cierre y como todos los procesos no son fáciles. Más allá de toda esta situación que se ha presentado, nosotros tenemos que mantener siempre el criterio de objetividad y de legalidad que nos caracteriza. Si nosotros logramos ser objetivos, nosotros llegaremos a buen puerto. Y creo que es lo que hemos hecho durante no solo este proceso de entrega-recepción, sino durante todo el gobierno. Ningún tema se desestima, por el contrario, todos se revisan con objetividad y con debida diligencia. Si vamos rápidamente por unos minutos, un par de minutos más, nada más, secretaria, al tema de los terrenos industriales. ¿Qué dice la secretaria de la Función Pública, denunciado esto por el gobernador electo el pasado martes, y que, bueno, ha generado todo un gran escándalo? Así es. Bueno, en el caso del fideicomiso de Zacatecas, como todos sabemos, es un fideicomiso que nació justamente para generar incentivos a la inversión. Los terrenos que se han adquirido por parte del gobierno del estado desde 1999, que se constituyó este fideicomiso, están a disposición de los zacatecanos, de los mexicanos y de inversión extranjera, siempre y cuando traigan consigo, como bien lo dice su nombre,
inversión, generación de empleos, etcétera. Hay que dejar un tema en claro. A mí me queda muy claro que este fideicomiso debe funcionar, es perfectible, está bien, tenemos las naves industriales, tenemos los terrenos industriales para que las empresas se puedan instalar. Con estos terrenos no se lucra, el gobierno del estado no lucra con los terrenos, sino que se trata de generar incentivos para que la gente venga y se acerque. El secretario Carlos Bárcena ha estado aclarando las situaciones que se han requerido por parte tanto del comité de entrega como por la opinión pública, y me parece que es muy importante que desde el gobierno del estado logremos aclarar cada uno de los asuntos que así requiere el gobierno entrante y que así requiere la ciudadanía. Vía oficio, el gobernador electo pidió documentación, se le va a entregar o información al respecto más pormenorizada, secretaria, más detallada. Por supuesto, toda la información que se nos ha solicitado por parte del equipo del gobernador electo David Monreal se ha entregado en tiempo y se han hecho las aclaraciones, incluso personales correspondientes. Secretaria, finalmente, volviendo a los permisos, pues, experimentales o concesiones, que son cosas distintas, ya nos lo explicó, que son dos temas que están en la palestra en estos días. ¿Por qué no los cancelan definitivamente, secretaria? Una vez que tengamos determinada la existencia de estos documentos, que yo espero que sea muy pronto, se tendrá que hacer la declaratoria general sobre la validez o invalidez de los mismos. Bien. Le agradezco, secretaria, la función pública, el haber tomado esta comunicación. ¿Algo más que nos quiera decir? Únicamente reiterar que el gobierno del estado sigue trabajando, lo hace con diligencia y, por supuesto, con la obligación que nos mandata la ley. Muchísimas gracias, Gustavo. Buenos días. Vamos a estas declaraciones del secretario de gobierno sobre el tema de las concesiones, no de los permisos experimentales, donde se habla que han tenido un costo de 80, de 100 o hasta de arriba de 100 mil pesos para el caso de transporte colectivo. Vamos a escucharlo. Escúchelo, donde acepta. Sí, hay permisos que los emitió el subsecretario de transporte, los cuales no tienen el aval ni del secretario general ni del gobernador. Tenemos al día de hoy 32 permisos que estamos detectando y que estamos mandando a la función pública, permisos que no debieron haberse emitido. Vienen unos arrastrando de la administración pasada y otros que se entregaron en esta administración. Ahí tiene, pues, lo que señala el secretario de gobierno, acepta que no tienen el aval del gobernador. Y lo acaba de decir la secretaria de la Función Pública, el único facultado para la expedición de permisos experimentales y concesiones es el gobernador. ¿Sí? Lo que indica que están haciendo cosas a sus espaldas hoy que concluye la administración, queriéndolo seguramente quedar mal. Reflexionen, señores, sobre eso. Reflexionen, porque yo no dudo en que el gobierno entrante saque todo a relucir ya cuando se sienten, ¿sí? Y vean cómo están las cosas. Vamos a la última pausa. Regresamos 8:53 de la mañana. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos.
Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital. Grupo SER. SER. Canal 30.1 Zacatecas. TELESER. Los contagios de COVID podrían incrementarse. Ante los riesgos, ya sabemos qué usar. Cubrebocas, gel y sana distancia. ¿Podemos con esto? Los mexicanos sabemos adaptarnos. Ahora sí vamos con todo contra el COVID. Grupo SER. Solo es cuestión de hacerlo. Extorsión. Bueno. Tío, soy Pepe. Ayúdame, me tienen detenido. Extorsión. Soy el licenciado López de Juegos de Azar. Deme su número de tarjeta para depositarle su premio. Extorsión. Tenemos a tu hija y nos vas a pagar 20 mil pesos. A mí ya me pasó y solo les colgué. Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo. Fue mucho susto al principio. Solo cuelga. Un mensaje de Grupo SER. Acontecimientos más importantes del país, aquí y ahora. Información. A localizar un manojo de llaves que se me perdieron antier. Son como 10 llaves y algunas tienen un plástico de color fosforescente o neón. Bajando de un taxi, lo tomé en Catedral a las 8:30 aproximadamente y me dejaron en los Prados. Lo único que me acuerdo es que el chofer era gordito, la panza le daba hasta el volante. Pues así son todos. ¿Eh? Si las encuentran, por favor, que me las dejen en sus oficinas, don Gustavo. Me avisa y paso por ellas. Mil gracias. Bueno, ahí tiene usted parte de lo que acontece por las preocupaciones, las angustias, las prisas y todo lo que luego sabe tener la sociedad en medio de una pandemia. Ojalá y se recuperen esas llaves, pues, que son de utilidad solamente para su propietaria, para su dueña. Aunque sí, luego pues no les hacen mucho caso. No les hacen mucho caso. Las personas luego encuentran así un montón de llaves. Pero ojalá y nos ayuden a recuperarlas. Para terminar este programa y no salirnos del tema que hablábamos hace unos momentos, la Subsecretaría del Transporte Público entregará 250 concesiones de transferencia de taxi. Esto lo está publicando el portal de internet del diario Imagen. Gabriel Morales Torres, subsecretario de Transporte Público, explicó que las concesiones de transferencia son aquellas que se traspasan a los familiares de las personas que tienen una. Como lo decía la secretaria, que ya falleció el papá y estaba a nombre de él, pues ahora puede pasar a nombre de un hijo o de la esposa, ¿no? Detalló que únicamente se hace el trámite de cambio, que debe estar previamente autorizado por el Congreso del Estado, fíjese nada más. Y aunque tienen prevista entregar 250, a la fecha ya se han dado 90. Agregó que el movimiento que pretende hacer en estos días se debe a que hay algunas personas que exigen concesiones otorgadas en el sexenio
anterior. Muchas de ellas, dijo, tienen irregularidades que buscan destrabar y que son cerca de 29. Aclaró que se otorgaron permisos experimentales, ya que no existe la figura de concesión experimental respecto a la situación de dos vehículos de alquiler que se exhiben en redes sociales. Morales Torres aseguró que ya tuvo un acercamiento con sus propietarios. Les indicó que sí presentan o prestan, mejor dicho, el servicio, sin su permiso correspondiente, serán detenidos por la Autoridad de Seguridad Vial. Reiteró que en esta administración no se han dado concesiones nuevas. Incluso en días pasados se presentó una situación en la que se presumía que algunas familias de titulares para algunas concesiones que circulan en la ciudad se habían falsificado. Aguas también con eso. Invitó a las personas que tengan los elementos y pruebas de que existen esas concesiones a que se haga la denuncia correspondiente. Piden que se haga en la Subsecretaría de Transporte para darle seguimiento y saber de dónde salieron y en qué condiciones se firmaron. Pues lo que se refiere, y el propio secretario de gobierno lo dijo, se firmaron ahí, con ustedes. Explicó que las concesiones llevan la firma de tres personas, que son la titular, la del secretario general de gobierno y el titular de la subsecretaría. Cuando se refieren, la del titular es a la del gobernador. Además, este documento que tiene varios candados de seguridad, por lo que es dudoso que circulen concesiones no autorizadas, dicen, por el gobierno del estado. A ver en qué termina todo este nuevo escándalo que surge en la administración final del gobernador Tello. Nos vamos, gracias, buenos días, pásenla bien. Hasta aquí llegamos con la parte final del programa de este viernes. Nos saludamos en la tarde de hoy y el próximo lunes a las 6:59 de la mañana. Ya estás bien informado, solo en Sin Pelos en la Lengua. Te esperamos en nuestra siguiente emisión con más noticias de relevancia. Hasta pronto. Canal 30.1 X.